La hermana del rey Felipe tiene claras sus intenciones. La infanta Cristina e Iñaki Urdangarín anunciaron su interrupción matrimonial el pasado 24 de enero. Una decisión de lo más esperada tras la portada que ocupó el exjugador de balonmano en actitud muy cariñosa con su compañera de trabajo. Ya el paso está dado y no hay marcha atrás, y las ocasiones donde han coincidido los todavía esposos ha sido por el bienestar de sus cuatro hijos. La hermana del rey Felipe ha tomado como prioridad a sus herederos y sus labores en la Fundación La Caixa, mientras que del futuro profesional del exdeportista se sabe muy poco, un porvenir un tanto incierto. Lo que sí no está tambaleando es su relación con la mujer por la que dejó a su esposa. Hace poco, el vasco pasó unos días de vacaciones en Formentera con Ainhoa Armentia, donde dejaron en evidencia lo consolidada que está su unión y que ya no esconden su amor. Mientras tanto, la infanta Cristina ha hecho un viaje a África en el marco de sus responsabilidades profesionales. Tal como desveló Vanitatis en primicia, la aristócrata viajó hasta Mozambique para darle seguimiento a los proyectos de la fundación para la que trabaja. En esta ocasión, su visita se debe al programa de vacunación infantil. Este lugar es de lo más especial para la exmujer de Iñaki Urdangarín, debido a que siempre se le ha recibido con mucho cariño y también con mucho respeto. En África se le ha tratado con honores y se le respeta su posición en la monarquía española. El último viaje de cooperación que realizó en 2018 fue prueba de ello, atrás dejó toda la polémica que se suscitó con la deslealtad del exduque de Palma. Cada uno sigue su camino según sus convicciones. El único punto donde coinciden es en el bienestar de sus herederos, por quienes estuvieron dispuestos a pasar juntos unos días de vacación. Say no!